Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo de dos opciones. Vamos a ver si tu indiferencia le da inseguridad y celos a esa persona de tu interés. Recuerda que las lecturas son generalizadas. Toma el mensaje que te resuene, el que no, déjalo fluir. Y que son atemporales. En el momento que tú la veas, ese es el momento, ¿eh? Así que vamos a sacar dos opciones, una para cada, un arcano para cada opción. Ya tenemos aquí las dos opciones, opción 1, opción 2. Concéntrate en esa persona de tu interés, elige una opción y vamos a ver si tu indiferencia a esta persona le da celos, le da inseguridad. Vamos a comenzar con la opción número 1. Vamos a ver qué nos dice la opción número 1. Bueno, es una carta positiva que nos está diciendo que sí de entrada y que es una persona que se está armando de fuerza y de valor y está tratando de ser resiliente, ¿no? Poniendo todo para poder ser resiliente. Está luchando, ¿eh? Con fuerza, está poniendo fuerzas. Vamos a ver. Vamos a ver las energías, qué nos dicen las energías de esta persona, de la opción número 1. Vamos a ver. Vamos a cortar. Vamos a sacar dos energías para ver qué nos dice las energías de esta persona. Bien. Vamos a sacar otra, una más. Bien. Bueno, ya tenemos las dos energías y nos está hablando de que esta persona está receptiva. Receptiva a vos. Es como que te siente, te presiente y está receptiva, ¿eh? Es como que, como sobre todo en las noches, ¿no? En las noches cuando más te está pensando, te está tratando de entender. Está receptiva y está esperando un movimiento tuyo hacia esta persona, ¿no? Nos está diciendo esta energía en silencio. Y como vemos también, es muy probable que esta persona haya tenido un comportamiento con vos que no ha sido correcto, ¿eh? Pero, y en oculto, esto vemos que esta persona oculta lo que piensa y lo que siente. Hacia vos, ¿eh? Lo tiene muy en oculto, no lo muestra, pero es una persona que está muy receptiva a tu energía, a lo que vos haces, a lo que vos estás haciendo, la vemos pero muy muy receptiva, pero en oculto, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie pueda llegar a ver absolutamente nada. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Vemos que sí, que está muy receptiva, que está siendo fuerte. Y es muy probable que esté siendo fuerte para no ir hacia ti, ¿no? Se está escondiendo atrás de un silencio. Esta persona, vamos a ver. Esta. Bien, en el fondo de la lectura tenemos el 10, el 9 de espada, perdón. Bueno,
¿Qué estamos viendo acá? Es una persona que necesita encontrar el equilibrio con respecto a la situación, ¿no? Siente que esta situación lo pone muy nervioso, muy, muy nervioso o nerviosa, según quien consulte. Le está poniendo muy nervioso, o sea, le está molestando, esto le está trayendo dolores de cabeza, problemas para dormir, nerviosismo, ansiedad. Es una lucha que tiene interna, ¿no? Con todo esto que está pasando. Esta persona se siente muy, muy molesta por tu indiferencia, ¿no? Lo pone muy, muy mal y es como que tiene una lucha con eso. Es como que saldría corriendo e iría a buscarte, pero no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, ¿eh? Entonces, es como que todo esto le está generando muchísima ansiedad, le está provocando un problema en su parte física, ¿no? De no poder dormir y de estar muy ansiosa esta persona. Por lo que vemos acá, es como que quisiera ya decirte lo que siente o lo que le pasa con respecto a vos, ¿no? Siente que vos sos la persona ideal, más allá de que esta persona tuvo un mal comportamiento contigo, aún se siente conectado a ti, ¿no? Se siente receptivo, es como que no se ha cortado la conexión entre ambos. Todo esto le está pasando a esta persona por justicia divina, ¿no? Entonces vemos acá cómo esta persona quisiera evadir lo que le sucede, lo que le pasa, por eso quiere hacerse fuerte, para no ir corriendo a pedir explicaciones, porque ¿qué explicaciones vas a ir a pedir si no está con vos? Porque si hay indiferencia, no hay un diálogo, no está con vos, ¿qué explicación? Entonces esta persona siente muchos celos, esta persona es como que se siente como que hoy en día tendría que luchar con muchas personas porque a lo mejor vos tenés muchas opciones o ya hay alguien en tu vida. Y esta persona, si está cerca tuyo, es como que pasa para espiar, para ver, para saber qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Y si no está cerca tuyo, es como que quisiera viajar donde vos estás o ir al lugar donde vos estás para ver qué es lo que vos, qué movimientos tenés vos, con qué personas hablas, si salís, si no salís, a dónde vas. Quisiera tener una conversación y poder fluir con esa conversación. Siente mucha angustia, siente que te ha perdido, siente que esta situación realmente lo enoja mucho, ¿no? Lo pone muy mal, le da mucha inseguridad y muchos celos esta situación a esta persona. Se siente como que no puede ser, porque yo aún tengo sentimientos por vos y sé que hice las cosas mal, pero nunca pensé que vos no me ibas a hablar más, que no me ibas a contestar más un mensaje, o que me ibas a bloquear, o que no ibas a querer saber más nada. O sea, realmente le ha dado vuelta todo, ¿no? A esta persona esto. Todo le ha dado vuelta. Bien, veo llanto de esta persona, siente dolor por la situación, ¿eh? Es un dolor interno, algo que no quiere mostrarlo, quiere ser fuerte. Y en cualquier momento esta persona, por lo que yo veo, piensa constantemente, porque tenemos muchas espadas acá y estamos hablando que podemos hablar de signos de agua como Escorpio, Piscis y Cáncer o Libra, Acuario, Géminis, pero al tener tantas espadas esta persona no puede dejar de pensarte. Y es muy probable que vos la sientas, esta persona la presientas, porque hay una conexión de receptividad entre ambos que no se puede cortar. Esta persona es receptiva con vos, ¿eh? Muy receptiva, es como que todavía no ha cortado la conexión. Y el hecho de que vos hayas hecho contacto cero y le muestres indiferencia a esta persona, le ha movido todo, le ha hecho un tsunami en todo su ser, ¿no? Entonces este tsunami le ha hecho ver que tiene sentimientos, que no se comportó de una forma correcta con vos y que tiene que hacer algo porque si no te pierde definitivamente. Es muy probable, por lo que veo acá, esta persona se va a comunicar con vos, lo va a hacer de una forma disimulada, disimulada. Ahora se está haciendo el fuerte a lo fuerte para no ir, ¿no? Para aguantarse y reprimirse lo que siente y lo que le pasa. Pero va a ir y lo va a hacer, se va a comunicar porque no tolera todo esto. O sea, ha sido como un tsunami de emociones muy, muy fuerte lo que le está sucediendo a esta persona, ¿eh? Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta primera opción. A ver qué nos dicen los meses.
pueden que resuenen contigo o no. Julio, diciembre, junio. Son meses que pueden resonar contigo o no en esta primera opción. Vamos a sacar un ángel del romance para ver qué nos dicen los ángeles del romance con respecto a esta situación, ¿no? A esta opción de esta persona que, bueno, está sintiendo que no, que se le están yendo las fuerzas, ¿no? Y eso que le está poniendo amor verdadero, siente que tiene amor verdadero. Realmente esta persona ahora, después de todo lo que ha sucedido, siente que tiene amor verdadero por ti, ¿eh? Se ha dado cuenta de lo importante que sos vos en su vida. Bueno, a veces las personas se dan cuenta de lo que siente cuando te pierden, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen los pensamientos más profundos de esta persona. Vamos a poner por aquí. Vamos a ver qué nos dicen los pensamientos. Tengo miedo a tu rechazo, ¿sí? Tiene miedo que vos, al notar tu indiferencia, tiene miedo que vos lo rechaces y no lo aceptes o no la aceptes nuevamente en tu vida, ¿no? Es como que, bueno, qué increíble. Hacen las cosas mal y después tienen miedo. Perdón, disculpen. Bueno, vamos a ver. Pensamientos internos muy profundos de esta persona. Seres de luz, dame tres pensamientos internos de esta persona. Bueno. Desbloquéame, es muy probable que vos lo tengas bloqueada esta persona. Debí pensar antes de actuar. Siento que nunca me vas a poder volver a creer en mí. Esta persona siente que vos nunca vas a poder volver a creer en él o en ella, ¿eh? Son lo más lindo que me pasó, porque es otra carta que cayó. Bien, vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti que estás consultando en esta primera opción. Vamos a ver. Realmente tu indiferencia a esta persona le ha marcado un antes y un después, ¿no? Le ha hecho un tsunami de celos, de inseguridad, de miedos, de un montón de cosas, ¿eh? Bien. ¿Qué nos dice? El ángel del tiempo, trabajando muy duro. Yo creo que vos no has perdido tiempo. Yo sé que te ha dolido la situación, te ha hecho mal, pero dijiste, no, bueno, sí, listo, esto pasó así, yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir con mis proyectos, con mis cosas, no puedo detener mi vida, tengo que enfocarme y seguir y continuar, porque el tiempo es lo más precioso que uno tiene y no puedo sentarme a llorar y a esperar. Si esta persona algún día viene, viene, y si no, bueno, allá esta persona, yo voy a seguir con mi vida. Y si aparece otra persona en mi vida, aparece. O sea, que como que vos seguiste trabajando muy duro con respecto a tu vida, ¿no? A tus proyectos y a todo lo que querías para vos. No te detuviste más allá del dolor, más allá de la situación. No lo hiciste. Bien, vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver. Para vos que estás consultando en esta primera opción, ¿qué nos dice el oráculo? Sí. Sí. Mira qué increíble, ¿no? Qué sincronicidad del oráculo con la otra carta que sacamos del primer oráculo. Veo que trabajaste con mucha responsabilidad en tu independencia. Le pusiste mucha responsabilidad.
Luchaste muy duro, muy, muy duro. Al punto de decir, no voy a parar porque yo tengo que continuar más allá del dolor, no me voy a dejar acondicionar por esta situación, yo tengo que seguir adelante. E hiciste eso, seguiste adelante, diste los primeros pasos y e hiciste el avance. Yo te veo a vos muy empoderada o empoderado con respecto a esta situación, ¿no? Entonces, veo que no te detuviste, que no te detuviste, seguiste, más allá de todo, ¿no? Del dolor, trabajaste muy mucho en vos, para todos los que vos deseabas, para tus logros personales. Vamos a ver qué te dice este oráculo, que también es para vos, que estás consultando en esta primera opción. Vamos a ver. Bueno, la presencia de lo divino femenino en el centro de todo, hay luz, yo soy esa luz. Es increíble. Yo soy luz, soy hija de la luz. La verdad que esta carta tiene un significado enorme, muy rico. Nos está hablando de que vos sos luz y por donde vas dejas esa luz, ¿no? Toda persona que te conozca sabe de esa luz que tenés tan poderosa y tan fuerte, y sos el centro, ¿no? De tu universo, de todo lo que vos deseas para vos. Realmente, yo soy luz, soy hija de la luz. Y más allá de todo lo que te pase o lo que te hagan, seguís siendo luz y seguís resplandeciendo. Y nada ni nadie puede apagar eso en vos. Realmente te felicito. Bien. Vamos a sacar ahora iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Vamos a ver. La E, la D, la U, la Y, la A, la C, la H y la X. Recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Puede que resuenen contigo o no. Bien, esta es la primera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos ya con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice esta segunda opción. Y nos salió el mundo, ¿eh? Bueno, el mundo nos está hablando de los cuatro elementos, de querer tener un movimiento, de querer avanzar, ¿no? Bien, vamos a poner aquí y vamos a ver, esta persona ya nos está hablando de un avance. De un sí, que esta persona sí le está provocando celos, tu indiferencia, porque es una carta positiva. Vamos a ver las energías que nos muestra esta segunda opción. Vamos a ver. Vamos a cortar. Vamos a ver las energías de esta persona. Vamos a sacar una más. Bien. Bueno, acá claramente estamos viendo, esta persona está con la energía del darse cuenta, ¿no? Que está dándose cuenta de una situación. Y está teniendo una visión totalmente diferente a lo que pensaba o a lo que sentía. O sea que claramente nos está hablando que esta situación a esta persona sí le está provocando molestias, sí se está dando cuenta de cosas que, bueno, que quizás en su momento no estaba viendo o no podía ver o no podía sentir, hoy sí se está dando cuenta de eso y que está teniendo una nueva visión sobre esta situación, ¿no? Realmente, es como que en este momento piensa y siente que debería haber fluido de una forma diferente con respecto a la situación entre ustedes dos. Vamos a poner acá, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a ver. Vamos a mezclar. Yo veo que es una persona que en este momento está tomando conciencia, ¿eh? Está viendo las cosas de otra forma. Es como que está empezando a pensar y darse cuenta de ciertas cosas que en su momento no
no vio o no quiso ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Tarot para esta segunda opción. Esta. Bien. Déjame decirte que esta persona se siente muy sola, muy solo. Realmente, con tu indiferencia, esta persona se siente, mira, muy sola, muy solo, enajenado mentalmente. Realmente se siente muy enajenado mentalmente. Todo esto le ha producido como, no puedo entender, no puedo creer que vos... yo ya a vos no te importe más, o sea, no. Entonces no te puedo sacar de mi cabeza, quisiera transformar esta situación, estoy enojado. Me da enojo porque ¿cómo puede ser que vos no estés pendiente de mí? Yo pensé que vos toda la vida ibas a estar pendiente de mí y no estás pendiente de mí. Y esto lo pone a los extremos, ¿no? Al punto de decir... Iría corriendo y te diría, ¿cómo puede ser? Y no te lo puedo decir, no, lógico, ¿cómo te voy a decir eso? Entonces, esta persona hoy quisiera ofrecerte palabras dulces, volver a conquistarte, volver a decirte cosas para conquistarte, para volver a tener un nuevo inicio con vos, ¿no? Siente mucha angustia esta persona, siente que está todo terminado, le hubiese gustado... celebrar contigo, estar al lado tuyo, se siente despojado, como que, como si fuese un papelito que vos tiraste a un cesto y bueno, ya, así de esa forma, le ha caído realmente mal a esta persona tu indiferencia, ¿no? Y se siente ahogado en una soledad y hoy está viendo y se está dando cuenta que esta persona no actuó de una forma correcta contigo, fue descuidada, descuidado. Y hoy ve las cosas de otra forma, ¿eh? Está viendo las cosas de otra forma. Se siente también que tiene que tomar una decisión esta persona. Es muy probable que en esta opción puede ser que sea una relación oculta. Que haya sido una relación de tres. Es muy probable. Porque es una persona que siente... Que si seguía en esta situación se le cerraban las puertas con respecto a lo que tenía que ver con una zona de confort. Tenía que ser prudente, es una persona que siente que tiene que ser prudente, que se tiene que cuidar de un entorno que puede estar ahí dando vuelta, que está observando qué hace y qué no hace esta persona. Esta persona trata de ser fuerte ante esta situación, pero siente que está atado a una situación que no quiere porque por un tema de que tiene que ser prudente, porque es como que puede ser que esta persona haya bienes o una situación de material en el medio, entonces tiene que ir con cuidado. También sabe que te mintió, que te trianguló, que no te dijo la verdad, que quizás a lo mejor te ofreció o te dijo que iba a separarse o que iba, no sé, algo te prometió que no cumplió esta persona. Y es como que de golpe, de bien que esta persona dialogaba o estaba contigo y te trataba de apoyar, de entenderte, escucharte, cortó todo eso, ¿no? Fue así como de golpe. Entonces, hoy esta persona se siente totalmente bloqueada o bloqueado, despojado de tu vida porque... sabes que vos tenés todo el derecho de hacer lo que hiciste, de no hablarle, de bloquearle, de no buscarlo más, de no ponerle más atención a nada. Y quizás si han tenido algunos últimos contactos, vos te has demostrado de una forma fría y a esta persona realmente le ha hecho muchísimo daño. Hoy está viendo las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque siente amor, siente que te extraña, siente que sos alguien muy importante para esta persona y estamos hablando del signo de Tauro, Virgo, Capricornio, Leo, Sagitario, Aries.
donde esta persona se siente totalmente bloqueada para hacer un avance en este momento. Sabe que tiene que tomar distancia hasta que solucione su vida, ¿no? Porque sabe que yendo, porque tenemos en el fondo de la lectura un 2 de oro, entonces yendo tiene que tomar distancia hasta que esta persona no puede ir a tu vida si no es de una forma correcta. Porque yendo así, sabe que vos no le vas a dar otra oportunidad, que tiene que, vos mereces realmente que esta persona cumpla con lo que te dijo, y si hay sentimientos, que haga ese salto de valor hacia vos y se juegue, ¿no? Pero es una persona que está tardando para tomar esa decisión realmente. Entonces, yo lo que veo acá es que esta persona se siente mal, muy mal, no es feliz, porque no es feliz, no está siendo feliz, y realmente todo esto de que vos le hayas aplicado el contacto cero a esta persona, la tiene pensando en vos constantemente, ¿no? Constantemente, sintiéndose muy solo, muy muy solo esta persona, se siente muy sola, se siente como si fuese que estuviese en un lugar desierto, por más que estuviera rodeado de gente, incomprendido e incomprendida esta persona, se siente así, pero también sabe que está actuando desde un lugar de cobardía y que tiene que tener el coraje para hacer el movimiento hacia ti y decirte lo que siente y arreglar su situación, que es lo que se está tardando. ¿Lo va a hacer en algún momento? Sí lo va a hacer, pero se está tardando, porque fue cobarde en su momento. Bien, vamos a sacar meses que puedan resonar contigo en esta segunda opción. Vamos a ver qué nos dicen los meses. Vamos a ver. Marzo, enero, febrero. Son meses que pueden resonar contigo o no en esta segunda opción. Vamos a sacar un ángel del romance. Vamos a ver qué nos dice para esta segunda opción con respecto a esta situación. Vamos a ver. Él implicaría esta persona quisiera tener un inicio con vos, un inicio estable, ¿no? Realmente, quisiera tener un inicio estable, una relación estable. No quisiera tener un inicio como el que tuvo en un pasado, sino que esto fuese de una forma estable. La verdad es que esta persona sabe que tiene que renunciar a una estabilidad que tiene. Vamos a ver pensamientos. A ver qué nos dicen sus pensamientos más ocultos de esta persona. Vamos a sacar uno. ¿Qué nos dice? Espío tus redes sociales, necesito saber qué haces, ¿sí? Necesito saber qué haces. Sí, es muy probable que por perfiles falsos esta persona te esté espiando, necesita saber qué haces, se siente celosa, insegura, se siente sola, es como que, claro, estaba en un lugar de cómodo, o sea, estaba en su zona de confort y te tenía a vos, tenía todo, y ahora vos, al aplicarle la indiferencia, esta persona se siente totalmente sola o solo. Vamos a ver. Entonces, ahora se encuentra desesperada o desesperado. Tres cartas, cayó una. Te mentí y me arrepiento. ¿Sí? Ya sabemos que esta persona te mintió. Dos cartas más, vamos a pedir dos cartas más. Para esta segunda opción se dio vuelta esta. Pronto, ¿sí? Esta persona va a querer hacer un movimiento. Quizás venga a decirte, porque es una persona que tampoco sabe estar sola, ¿eh? Venga a proponerte algo, pero fíjate que sea de la forma correcta. Una más, por favor, para estos pensamientos ocultos. Vamos a ver. Quise olvidarte y no pude. Sí. Bien. Me acuerdo de vos y me haces falta. Sí. Sí, es una persona que realmente
Está pensando mucho en vos y sabe la falta que le haces porque se siente totalmente sola o solo, ¿eh? Vamos a ver qué dice el oráculo para ti, que estás consultando en esta segunda opción. Vamos a ver. Vamos a sacar una carta. Sí. Bueno, vos estás en esta postura, ¿no? Que se aparte todo lo que no sea bueno para mi vida. Y me parece bárbaro, porque si esto te estaba haciendo mal y no era justo para vos, era necesario tomar una decisión de seguir adelante y apartar todo lo que no te hacía bien, porque vos sabes que vos mereces todo lo que te haga feliz, y no algo a medias. Bien, seas hombre o mujer. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para vos, que estás consultando en esta segunda opción. Sí, esta persona va a querer tener un nuevo inicio, salto. Por eso le puse, porque salto, quiso hablar y realmente concuerda y sincroniza con toda esa carta. Y yo creo que vos acá te perdonaste, ¿no? Te perdonaste porque... Porque de una forma u otra te causaste daño con aceptar a esta persona o creer a alguien sin investigar o darte cuenta que te estaba mintiendo, que te estaba manipulando, te perdonaste por eso y seguiste adelante, ¿no? Yo creo que vos le hiciste caso a tu intuición. Es muy probable que vos no hayas sabido que esta persona todavía tenía que terminar una situación. Entonces, cuando vos te guiaste por tu intuición, te diste cuenta de esto y decidiste apartarte de esta situación y hacer un avance en tu vida, ¿no? Yo lo que siento es eso. Sí. Sí. Yo creo que tampoco dejaste que te manipulara el miedo ni el ego. No lo permitiste en tu vida, al contrario, no permitiste eso ni lo vas a permitir. Y veo también acá muy claro que te diste cuenta de tu gran valor y no tenés por qué aceptar nada que no te haga bien. Y me parece bárbaro, porque vos tenés un gran valor y no tenés por qué aceptar nada a medias. Bien, vamos a ver qué nos dice el oráculo para vos, para esta segunda opción. Vamos a ver. Bueno, salieron tres. Yo soy la paz. Si mi mente está despejada, el camino también lo está. La diosa del autoconocimiento, la esencia de quien soy, fluye sin esfuerzo al interior de todas mis creaciones. La poetisa, amo cada centímetro de mi cuerpo y amo a la mujer de mi vida intensamente. Realmente acá nos está hablando de que vos sos una persona que necesitas sentirte en paz, ¿no? Que no te perturben mentalmente. Y mientras vos tengas tu mente despejada, vos podés fluir de una forma correcta hacia lo que querés hacer y hacia tu camino. Y no te dejas que te confundan ni te enrieden. No te gustan los enriedos ni las mentiras. Y como vemos acá, sos una persona que fluís sin esfuerzo porque tenés la capacidad de crear tu propio destino y tu propia vida. Que eso, escribir lo que uno desea y para uno mismo y tratar de llevarlo a la acción es muy bueno realmente, ¿no? Y que te ames y te autovalores vos realmente es admirable, admirable. Todos debemos amarnos y priorizarnos, primero yo y después los demás. Y no es por ser egoísta, porque a veces uno, por dejarse de amar uno, da todo por otro. Y después, esa otra persona se puede ir de nuestras vidas y quedamos con que dimos todo. Entonces nunca hay que darlo todo, hay que priorizarse uno. Para que cuando vas a dar a algo,
repartir ese amor entre, entonces tenés en quién apoyarte, porque das todo a alguien, después esa persona se puede ir de tu vida y te quedaste con que fue la peor traición que te pudo suceder. ¿Por qué? Porque diste todo y no esperaste que esa persona te fallara. Y tenés que volver a rearmarte, ¿no? Y es más difícil, pero cuando uno se ama, sabe que todo tiene un límite, ¿eh? Y que la persona que esté al lado tuyo no tiene que tener la necesidad de que vos le des nada, ¿eh? Que tienen que acompañarse en el camino de la vida para ser felices y no para recibir uno del otro o el otro del otro, no. Bien, vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. La B corta, la B larga, la R, la W, la S, la K, la F, la Z y la X. Recuerda nombre, apellido o apodo de esta persona, puede que resuenen contigo o no. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y como siempre les digo, les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto.